El primer ministro holandés abordó las necesidades de defensa de Ucrania. Zelensky analiza las defensas aéreas de Ucrania con el nuevo primer ministro holandés, Dick Jong. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió con el primer ministro holandés, el nuevo primer ministro holandés, al margen de la cumbre de la OTAN en Washington. Nuestra discusión se centró en reforzar las defensas aéreas de Ucrania, abordar las necesidades de defensa de Ucrania, desarrollar la cooperación en materia de defensa y planificar el entrenamiento de los pilotos ucranianos. Esto lo dijo Zelensky en su red social Twitter. Un borrador de comunicado preparado para la reunión de la Alianza de 32 Naciones decía que los aliados tienen la intención de proporcionar a Ucrania una financiación mínima de 40.000 millones de euros, que son unos 43.280 millones de dólares, en ayuda militar durante el año próximo. Los miembros de la OTAN ya han anunciado la entrega de 5 Patriot adicionales y unos sistemas de defensa aéreo estratégicos para ayudar a Ucrania.